la MMA, que como ustedes saben, tiene un crecimiento exponencial no solo en México y en el mundo, está apegada a este gran proyecto, a esta experiencia llamada XFL, y el poderme sumar a esto, pues créanme, es un gran privilegio. Estoy convencido que va a ser la punta de lanza de las artes marciales mixtas en nuestro país. Ya hay varios peleadores inclusive que trascendieron y que están en las ligas más importantes del mundo. Uno inclusive que iba a estar con, o que está con nosotros, que ha estado en los últimos días y que ya UFC volteó y dijo, ¿saben qué? Tráiganselo para acá. Lo cual nos da mucho orgullo y eso es lo que queremos ser. No solo el semillero de las ligas en el mundo, sino también los grandes peleadores que quieran y estén aquí con nosotros. Entonces, XFL es una liga profesional de artes marciales mixtas. A los mexicanos nos gustan los deportes de contacto y sin duda somos buenísimos para ellos, ¿no? En este sentido, lo que queremos ser es ese escenario que congregue al talento y desarrolle al talento de MMA, a la vez que una nueva opción de deporte de contacto en México. Somos, en este sentido, y esto es lo más importante, somos la oferta local, constante y accesible. ¿Qué quiero decir con esto? Somos una liga mexicana, somos una liga que no solo busca hacer funciones en la Ciudad de México, sino también estar presente todo el año al interior de la República Mexicana, y queremos manejar precios competitivos para todos los amantes de los deportes de contacto y este tipo de eventos. XFL, y esta es la parte que más me gusta del proyecto, y es donde me encanta que Memo nos hable así, con palabras bonitas, diciendo que somos este equipo joven, somos algo disruptivos, para serles honestos, somos un equipo que no tiene limitantes, nadie nos dice por dónde ir o qué debemos o qué no debemos hacer, y en ese sentido XFL es una generadora, es una matriz generadora de contenidos. Me encantaría hablarles a profundidad de esto, pero vamos a entrar en materia. En un mundo digitalizado, en un mundo globalizado, una de tus principales fortalezas tiene que ser la capacidad de producir. No en términos de infraestructura, sino en términos de contenido. Y en ese sentido, XFL es una matriz generadora de contenido. Por eso estamos desarrollando un proyecto al que le hemos llamado Ecosistema Digital de Entretenimiento. ¿Qué es? Es un espacio digital donde puedes encontrar contenido relevante en muchas y muy diversas plataformas. Vamos a ver participantes de diferentes partes de la República, diferentes equipos trascendentes como Bomb Breakers, como Adam, como el equipo de Shock, de Morelia, el profesor Agustín Guzmán, de Poza Rica. Vamos a ver figuras que ya trascendieron en la XFL, campeones y subcampeones, regresan a este primer evento para mostrarnos el talento mexicano. Vamos a ver peleas de primer nivel, vamos a ver desde expertos hasta nuevos talentos, por los cuales yo les aseguro que desde la primera función, desde el primer evento, vamos a ver lo que son las artes marciales mixtas en México. Aquí ya tenemos un nivel bastante fuerte. Somos potencia a nivel Latinoamérica. Y yo estoy muy orgulloso de poder estar presente con este equipo para promover al talento mexicano. Vamos a ver peleas de primer nivel. Eso sí se los aseguro. El MMA no es como nada más ir a entrenar una clase, es un mundo de cosas. Es una disciplina, tienes que ser constante en esto. Mucha gente piensa, son golpes, eso es muy callejero, eso cualquiera lo hace. La verdad es que no, son horas de entrenamiento que debes estar practicando boxeo, muay thai, jiu-jitsu, lucha. Día, noche, todo es MMA. Esto es un estilo de vida. Desde que despertamos hasta que nos acabamos por dormir, los peleadores profesionales lo que hacemos es esto, artes marciales. Se debe ser mayor la voluntad de prepararse que la de vencer. Vencer será consecuencia de la buena preparación. Mi medio ambiente que me rodeaba empezó a cambiar completamente porque pues ya había cambiado mi actitud. Vas creciendo tanto emocionalmente como espiritual, te ayuda en el trabajo, la familia. En este deporte lo más importante sería el respeto a tu rival. En lugar de volverte una persona agresiva, creo que te vuelve una persona pacífica porque eres capaz de entender los alcances que a lo mejor tienes.